gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Nos encontramos en nuestro segundo día aquí en la calurosa y ardiente ciudad de Pucallpa, en el departamento de Ucayali. Estamos en la plaza de Yarina, que desde el centro de la ciudad hasta aquí cualquier moto te va a cobrar 7 luquitas, sea una, dos o tres personas. Para llegar aquí es aproximadamente unos 15 minutos desde el centro de la ciudad. Aquí puedes encontrar unas letras monumentales que te pueden tomar unas muy buenas fotos. Allá dos pescados clásicos de allá, que son por ejemplo la carachama y la palometa, que con eso hacen ceviches, sudados y demás, que ya lo han podido ver en el video anterior en el mercado de Pucallpa. Ahora sí, estamos aquí en esta plaza porque este va a ser el punto de encuentro que me voy a encontrar con mis amigos de Incarian Tours Perú, que me han invitado para recorrer Pucallpa. Me van a hacer un tour durante todo el día para poder justamente ver cuáles son los lugares turísticos por excelencia aquí en Pucallpa. Seguramente habrá muchos más que van a faltar de repente en el video, pero por el momento es el tiempo que tenemos para poder grabar. Y si Dios quiere, en una próxima oportunidad, en otra próxima aventura, seguiremos recorriendo estas tierras. Así que quédate hasta el final del video, regálame un like, suscríbete al canal activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal. Compártelo con tus amigos, sígueme en las redes que van a aparecer aquí, como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok. Y ahora sí, continuemos con este videazo dentro de Pucallpa. Bueno chicos, ahorita ya nos encontramos con mis amigos de Incarian Tours Perú. Estamos ahorita ingresando a un lodge y estamos en la tolva de acá de la camioneta. El que nos está llevando es nuestro amigo Jorge Palomino, que es el dueño de... Uy, hay que tener cuidado acá con las ramas. Es el dueño aquí de Incarian. Él nos está haciendo un recorrido privado para mí con Andrés. Estamos acá. Una experiencia totalmente distinta porque nunca había estado en una tolva. Y en segundo lugar, menos en la selva, que se ve un lugar maravilloso. Acá le voy a dejar las tomas. Y bien, acabamos de llegar ahorita a el lodge que se llama Gene Shobo, que nos están llevando, bueno, desde aquí está el río y nos va a estar llevando, bueno, obviamente hacia adentro con una embarcación con todos los turistas para poder disfrutar de este lugar tan maravilloso. Para los que se acuerdan y son seguidores del canal de tiempo, podrán saber que yo me dormí una noche en un lodge en Tarapoto, que realmente es algo bastante parecido aquí, porque ¿qué es un lodge? Para los que no saben, es como que puede ser un hotel, es un hotel, pero es para que vivas una aventura vivencial, donde por lo general los lodges no tienen internet, por lo general, hay algunos que sí, y no tienen luz, digamos, eléctrica, sino luz natural, que son con paneles solares. Por lo general la gran mayoría son así porque son ecoamigables con la naturaleza. Ya estamos aquí en el kayak. Acá estás con Andrés. Ya. Nos estamos turnando un rato yo, un rato Andrés, para poder, porque realmente cansan los brazos bastante. Primera vez que hacemos esta aventura, así que está un poquito cansado. Pero ya falta menos de la mitad del camino para poder llegar. Realmente es una aventura muy buena que estamos haciendo junto con nuestro amigo Jorge Palomino de Incarian. Hace un calor bastante rico, de verdad. Ahorita vamos a probar R6 7 raíces. Un solo golpe. Está bastante suave. Casi no se siente el alcohol de este. Entra suavecito. Sí, es que entra suavecito. Este lo sentí igual, pero un poquito más. Este, como que, ¿cómo se llama? Como un cítrico, no sé. Sí. ¿Más ácido? Sí, porque tiene polvo. Parece. ¿Cuál de los? El acá. Primero, el primero, ¿no? El derecho. Sí, el derecho. El izquierdo, sí. Sacas, te mato. Si lo sacas, te mato. Sí. Está hecho a base de algodón.
¿Sobre Robina? Sí. ¿Y a qué hace referencia el si lo sacas te mato? Son más para el dolor. ¿Y por qué está rojo? La de Robina no es roja, ¿no? Pero tiene también el agua y manso. Ah. Por aquí podemos encontrar lo que es chicharrón, bueno, no es chicharrón, sino el lagarto a la parrilla, plátano maduro a la parrilla, juanes, suris, brochetas también de suri con lagarto. Ya probamos el suri en el video anterior, así que ya no quiero volver a probarlo, sinceramente. Por acá encontramos todo lo que son los tragos que probamos hace un momento. Y por acá encontramos la tienda con todos los souvenirs que puedas encontrar. Llaveros, collares, cuadros de aquí. También hay unas carachamas que son reales. Yo pensé que eran de mentira, pero son reales, miren. Son carachamas que están disecadas. Mira. Están disecadas, literal están disecadas. Tienen barniz, son bastante chéveres. Los precios creo que son desde los 5 soles, 10, 20, 30, 50, hasta más. Hay bastantes souvenirs muy bonitos. Estos sombreros también totalmente hechos artesanalmente. Más inundado. En 2 meses va a estar inundado. Ajá. Vas a ver acá ahorita unas bolitas. Ese es el camu. Este es el camu camu. Ajá. Está acá. Vamos a ver mejor este ejemplar. Vamos a probar el camu camu. Fíjate de chuparle el juguito. El juguito de la vitamina. Esa es la vitamina. Ignacio, ¿no? Esa es pura vitamina C. La vitamina C. Te saca las pepas, ¿no? La pepa también funciona para... lo hace en color verde, porque en verde el 80% del fruto es vitamina C, de la pulpa. El chachaki se te aparece con alguien conocido, pero lo único que tiene diferencia es que él cojea. Ah, cojea. Porque una pata es de chivo. Ah, que después ya, o sea, tú lo sigues y ¿a dónde te lleva? Te lleva a su tía, ¿no te llevará? Pues. Que ya, o sea, ya no aparece ya. No aparece. Ahí quedas. As. Aquí nos encontramos junto a los osos perezosos, miren. La verdad que ni siquiera me di cuenta que estaban acá. Porque se camuflan bastante con el color de las ramas, ¿eh? Los osos perezosos, increíble. Se ve realmente... Miren, qué bonito. Qué bonito. Ya con el tiempo se va a sumir y esto se va a hacer de color naranjado. Naranjado con negrito. Y la hembra solamente es así, llanito, así como ella. Ella sí, siempre, no tiene nada lo que se le espalda. Claro. Así es. Por eso, obviamente, cuando ves a un oso de lejos, siempre lo vas a ver lo que es la espalda. Si tiene lunar, le es macho. Y cuando es así, es hembra. Sí. Ah, es muy interesante. ¿Cómo están los monos acá al aire libre, ¿no? Claro, están en su hábitat, ¿no? Acá estamos. Ahorita vamos a hacer lo que son las motos acuáticas. Ya estamos con todo el implemento de seguridad. Acá hay dos, una para mí y otra para Andrés. Así que vamos a comenzar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Chao!
Andrés. Saludos. Oiga, ¿qué tal? Oiga. Por primera vez en... manejando la moto, manejando la moto acuática. Los pendejos. Ahora vamos a subir a la banana doble. Hay banana doble y hay esta banana, que es solamente una. Y acá sí es más extrema porque aquí sí te puedes caer cuando la moto acuática te jala, te puedes voltear. La de aquí no, la de acá es resistente normal. Solamente te quitas los zapatos y ingresas porque así te puedes mojar bastante. Así que vamos a grabarlo con la GoPro. Sí, chicos, ahorita ya estamos aquí en el embarcadero de 11 de agosto y vamos a tomar el único ferry que hay aquí en Pucallpa. Es bastante nuevo, casi recién lo han inaugurado hace poco. Se llama Side Launch Sunset Pucallpa. Así que vamos a ver qué tal es esta experiencia. Para los que siguen el canal saben que hemos subido ya un ferry de Montevideo hacia Buenos Aires, pero ahora vamos a hacerlo pero por la selva, por la selva de Perú. Así que vamos a tener unas muy buenas tomas de aquí. Así que atentos a lo que se viene. Por acá tiene una pequeña nevera, una refrigeradora con gaseosas y demás. Miren los asientos por acá, se ve bastante bonito. Bastante moderno. Yo creo que debe tener una capacidad, a ver si nos ponemos a contar, 3, 3, 3, 9, 12, 15, 18, 21, como aproximadamente para unos 35 pasajeros, yo creo. Lo que sí es que hace bastante calor. De por sí Pucallpa es bastante calurosa, pero acá ya no hay ventanas. Sí, pues, y pero lo bueno es que tiene aire acondicionado. Mira, acá tiene su aire acondicionado. Así que es bastante moderno y es nuevo, es relativamente nuevo, como les decía. Este ferry no es antiguo. Así que vamos a probar esta experiencia increíble que nos va a estar llevando justamente hacia el siguiente punto donde iremos. Ya para ir finalizando con este recorrido junto con los chicos de Incarian. Ahorita nos encontramos en la parte de arriba del ferry Sunset acá en Pucallpa. Bastante bonito. Uf. Y abajo el calor era insoportable, era un bochorno tremendo, pero aquí está bastante rico. Acá parece que no estuvimos en Pucallpa ya. Pero miren las increíbles vistas. Ahorita les voy a hacer unas tomas bien bacanas. Y acá para que lo puedan ver. Bien chévere. Acá hay una balsa, una embarcación, que es literal, es un restaurante, una discoteca móvil, o sea, va por todo el río, mira. Desde acá vives una experiencia bastante bonita porque nos han prestado este gorrito de marino con las cuales te puedes tomar unas fotos muy pero muy chéveres justamente allá en el timón como si estuvieras manejando. Así que si quieres ver esas fotos, sígueme en todas las redes sociales como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok, que de ahí vas a poder verlo en tiempo real en el momento en el cual me encuentro de viaje. Así que sin lugar a dudas es una excelente opción que puedas venir aquí al ferry, que puedas hacer todo este recorrido. Es más, si quieres hacer todo el recorrido que estás viendo ahorita en pantalla en el video, tienes que comunicarte pero ya con nuestros amigos de Incarian
Tours Perú. Los encuentras en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Ya no hay excusa para que digas que no los has encontrado y no les has escrito. Así que directamente te comunicas con Jorge Palomino, que es nuestro amigo que nos ha invitado, y hacer un recorrido como este. Porque a diferencia de repente otras empresas, esta te brinda todo el paquete completo, así que tienes que aprovecharlo para que puedas vivir toda la majestuosidad que tiene Pucallpa por ofrecerte. Y bueno, chicos, aquí en el ferry, en medio de la laguna Yarinacocha, damos por finalizado este videazo. Un día espectacular, realmente lleno de adrenalina, comenzando con kayak, que es la primera vez que pude subir ahí, con las motos acuáticas, la banana extrema, y finalizando en este increíble ferry, el único que hay acá en Pucallpa. Y sobre todo, conociendo un lugar totalmente nuevo y digno de visitar. Así que si quieres hacer este mismo recorrido igual que yo, te recomiendo que te vayas de frente a las redes sociales de Incarians Tours Perú. Lo encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí los puedes escribir, así que ve de frente a escribirles de mi parte. Te van a hacer un muy buen descuento, mi amigo Jorge Palomino. Y si quieres este recorrido, se vienen sorpresitas con esta empresa. Así que atento a las redes sociales de ellos y también a las mías. Si no me sigues, sígueme como Jesús García Blog, Facebook, Instagram, TikTok. Y sobre todo, activa la campanita, suscríbete, que es totalmente gratis, para que YouTube te notifique cada vez que realice un nuevo contenido viajero en el canal. Nos vemos en otro video. Todavía queda hartos videos acá en Pucallpa. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.